Soy Alejandro Magallanes, tengo 47 años y soy diseñador gráfico. Comencé a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a partir, por ejemplo, de los carteles que hice para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue que me llamaron para hacer carteles de cine. A partir de los carteles de cine empecé a hacer carteles de teatro, de óperas, de libros. Pienso que desde el diseño gráfico he podido tener otros oficios como artes plásticas, ilustración, incluso escritura, ¿no? Puedo hacer animación, puedo hacer escenografía, puedo hacer vestuario, ¿no? También a partir de eso. Y son cosas que siempre me han interesado. Mientras menos estilo, por así decirlo, tengas, es mucho más versátil lo que puedes hacer. Hacer diseño gráfico no es solamente hacer un par de trazos, sino es realmente adentrarte en cada proyecto, comprometerte con el proyecto y a partir del contenido, ¿no?, tratar de comunicar. Soy Daniela Villanueva, tengo 35 años y hago dirección creativa. Soy Mara Soler, tengo 36 años y soy una mitad del dúo creativo Flaminguettes. Flaminguettes surge de la necesidad de experimentar y expresar nuestras ideas. Somos muy minuciosas en las carpetas de preproducción, digamos, ¿no? Y entonces establecemos desde el principio concepto, look general, y nos vamos clavando poco a poco en cada uno de los ambientes, mobiliarios,